siguiente retadora al Miss Perú 2023. ¿Cómo estás? Hola, me siento encantada de ser la nueva retadora, de regresar nuevamente a mi casa, el Miss Perú, junto con la familia de Cativa. Mayra, ¿lista para las preguntas con Cativa? Listísima. Perfecto. ¿Qué prefieres para tu cabello, corto o largo? Largo, siempre largo. Siempre lo he tenido largo, creo que es parte de mi estilo. Perfecto. ¿Con ondas o liso? La verdad me gusta jugar con ambos estilos. Me encanta disfrutar de mi cabello y hacer diferentes looks, jugar con él. ¿Cuál es el look más arriesgado que le has hecho a tu cabello? Bueno, esta es una anécdota que recuerdo de la secundaria. Yo siempre he tenido mi cabello súper largo, es más, ahorita está corto, lo tenía 10 centímetros o 20 más largo, súper largo, pero vino la moda emo en esas épocas y recuerdo que un día regresé a mi casa, según yo, súper rockera, súper emo, pero en realidad lo tenía corto hasta acá, el cerquillo por acá, y en mi casa me dijeron Cleopatra. Llegué a mi otra casa, a la casa de mis tías, y me dijeron Mafaira por Mafalda. Así que yo creo que ese es el estilo más arriesgado que he probado hasta ahora. No lo volvería a hacer. ¿Y qué es lo que jamás le harías a tu cabello? La verdad, regresar ese estilo. Jamás lo haría. ¿Cuál es ese próximo look que ya estás pensando para tu cabello ahora como parte del certamen? Ahora que soy parte del concurso, estoy pensando darle un toque diferente. Quizás hacer unos pequeños cambios. Ya veremos, me gusta sorprender. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cabello? Lo que más me gusta de mi cabello es que es largo, abundante. Siempre que voy con los estilistas me dicen que es ideal para crear cualquier look. ¿Y cuál es tu forma preferida para cuidar tu cabello? Me encanta nutrir mi cabello con el Deep Treatment de Cativa y junto con este óleo preparo mi cóctel Cativa, que es espectacular para mi cabello. Mayre, cuando ya estás lista, ¿qué es lo que prefieres para peinarte? ¿Leaving u óleo? Amo los dos productos de Cativa, el leave-in después de bañarme para que mi cabello seque naturalmente y el óleo lo llevo también conmigo para en el transcurso del día darle un toque de brillo e hidratación. Mayre, ¿cuál es tu línea favorita de Cativa, tu preferida? La línea que yo elijo es la línea colágeno de Cativa, pues le da un toque de juventud y brillo para mi cabello. Listo, Mayra, eso ha sido Preguntas con Cativa. Mil gracias por dejarnos acompañarte en este camino al Miss Perú 2023. Muchas gracias a ustedes, yo estoy realmente emocionada y lista para la competencia. Gracias a mi familia Cativa. Luti, siguiente retadora. Así es, y es Mayra Mesa y viene por la revancha. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola, súper feliz de volver a mi casa, el Miss Perú, y como dice Lu, vengo por la revancha. Mayra, ha sido 2 años, has estado fuera, cuéntame un poco de ti, ¿qué tal? Bueno, estos 2 años estuve bastante enfocada en seguir estudiando, yo estudio la carrera de Derecho, y creo que eso fue un punto clave para tomar la decisión de volver, porque siento que el Derecho y el Miss Perú se complementan muy bien, pues a través de esta plataforma puedo ayudar a defender ciertos intereses que creo que todos debemos buscar como sociedad. Y decirle a mis compañeras que disfruten de esta competencia, que no hay nada más bonito que competir dentro de nuestros valores, nuestros principios y la lealtad. ¿Qué diferencia tenemos de la Mayra de hace 2 años a la de ahorita? Bueno, siento que ahora he tomado más conciencia de que esto se trata de un gran compromiso que requiere disciplina y esfuerzo. ¿Qué te motiva a ser retadora 2023? Esas ganas que siempre tuve de representar a mi país. Con disciplina, con esfuerzo y con toda la emoción, las ganas que tengo, ¿no? ¿Cómo fue ese contacto con Luti para entrar nuevamente a participar? Sinceramente me sentí bastante feliz porque ellos siempre me tuvieron presente. El año pasado también me invitaron, pero decidí postergarlo para este año. Sí siento que este año estoy más comprometida y estoy consciente también, como dije antes, que esto es algo que requiere mucha dedicación. Y pienso darla para dar una gran batalla. Lo interesante de esto es que hace 2 años representabas a Lima Norte y tu directora era Sujel Cipriani y ahora vas a competir contra ella. ¿Qué tal? Me gusta la idea porque Sujel, más que una competencia, la veo como una amiga, como una persona que me ayudó a crecer. En realidad ella me enseñó a cómo ser una reina y ahora tenerla en competencia es una gran emoción para mí. Mayra, ¿cuál crees que sea la diferencia de tu curso pasado a este Miss Perú?
Bueno, lo primero es que ahora vuelvo como una retadora. Y lo segundo es que, como tú recuerdas, Luigi, en el año en que yo participé, justo inició la pandemia, fue el 2020. Entonces, muchas de nuestras compañeras no podíamos conocernos, no nos conocimos, y creo que eso es lo que ahora marca un gran cambio. Ahora sí voy a poder compartir con todas mis compañeras. ¿Cuál crees que sea ese plus que te va a dar en la competencia para seguir avanzando y llegar al final? Yo creo que mi perseverancia. A lo largo de los años creo que he descubierto que soy una persona bastante perseverante y que le gusta seguir sus metas hasta el final. Mayra, ¿un mensaje para las candidatas? Solo recuerden disfrutar la competencia. Este es un camino que las va a ayudar a crecer. Recuerden sus principios y por qué han venido aquí, por esa corona. Ahora sí, Luigi, ya me encuentro lista. Y junto a Cativa, por la corona del Miss Perú. Muchas gracias, mi nombre es Mayra Mesa, retadora oficial del Miss Perú 2023, y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirte al canal de YouTube del Miss Perú y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo programa.